Benvinguts al nou programa de La Qüestió. Ja ho saben, estem aquí per debatre, per reflexionar, per aportar, per fer tertúlia dels temes d'actualitat. Joan Ramon Casals, Convergència i Unió, com anem? Molt bé. Aneu? Aneu bé? Bueno, anem treballant i batallant per tirar el país endavant. Isabel López, del PSC, com anem? Hola, bien. Sí? Sí, sí, peleando y a ver cómo hacemos, a ver cómo evitamos estos recortes, tanto del gobierno central como el de Cataluña. El senyor Isaac Martí, regidor de Sant Pol de Mar pel Partit Popular de Catalunya. Tot bé per això? Sí? Tot bé, perfecte, i lluitant també. Per Iniciativa Catalunya Verd tenim en Josep Pérez Moya, membre de direcció d'Iniciativa. Com anem? Anar aguantant com podem, però... Per Esquerra Republicana de Catalunya, en Pere Aragonès, diputat del Parlament. Com estàs? Bé, personalment bé, políticament patint. I parlant de Ciutadans, tenim el representant de Ciutadans, que és en José Manuel Villegas, secretari d'organització del partit. Com anem? Pues bien, en unas circunstancias difíciles y eso, intentando aportar soluciones, que yo creo que es lo que la ciudadanía demanda, ¿no?, en estos tiempos tan complicados. Molt bé, doncs bé, tothom parla d'intentar trobar solucions. Sembla ser que la gran solució que ens plantegen des de Madrid de cara a acabar d'assolir els objectius de dèficits, etcètera, és la possible intervenció. Comença ja a sonar aquest tema d'intervencions. Ho creiem, això? És a dir, el que està fent l'estat espanyol en aquests moments, per part del govern del Partit Popular, és passar la seva responsabilitat, o la responsabilitat que han heretat, no ho sé, en tot cas, però en tot cas la seva responsabilitat l'intenten passar cap a les comunitats autònomes i cap als ajuntaments. En los presupuestos lo que está haciendo el gobierno central es aprovechándose de una crisis para hacer unas reformas ideológicas profundas. Jo, si volguéssim decidir sobre els principals impostos, tindríem capacitat de marge, però no ho tenim, perquè això ens ve amb una transferència que ve de l'Estat cada mes. Per tant, la situació és complicada i requereix decisions polítiques que, evidentment, un partit independentista com Esquerra té clar quina ha de ser. Ciutadans. Sí, sobretot en la intervenció, jo crec que ja l'ha apuntat el company de Esquerra Republicana, ara parece que el gobierno de la Generalitat se lleva las manos a la cabeza por la posibilidad de una intervención. Pero la intervención no es algo aleatorio o voluntarista, es el resultado de unos mecanismos establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se aprueba en el Congreso de los Diputados, creo que con el voto del Partido Popular y con el voto de Convergencia y Unión. Y ahí es donde se regula y donde se establece esa posible intervención y de ahí viene esto, porque tampoco entiendo ahora que nos sorprendamos tanto de esa posibilidad si lo aprobamos hace pocos meses, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es bueno, y en Europa ya se empieza a hablar, se empieza a discutir no tanto de quién recorta más, quién recorta menos, dónde recortamos, sino qué hacemos además de recortar, como también se ha dicho ya, se ha puesto encima de la mesa, porque es verdad que parece claro que solo con políticas de recorte no vamos a salir de esta, y el ejemplo claro lo tiene Europa en Grecia. Y ahora parece que en Europa, que es al final donde van a dilucidarse estos temas, se empieza a hablar de crecimiento y no solo de recortes, y vamos a ver si entre todos somos capaces de adoptar medidas que nos lleven en esa senda de crecimiento. Yo creo que la ciudadanía también, el debate este de entre administraciones, al final todo es la administración, y la administración es la que tiene que controlar el déficit, y nos guste a uno, nos gusta más, a otro menos, pero la Generalitat es parte de la administración del Estado español y los ayuntamientos también, y al final ese es el conjunto de déficit con el que España se presenta en Europa y cumple o no sus deberes y consigue o no consigue inversión, etcétera. Entonces, esta pelea entre administración, yo creo que el ciudadano, quizás algunos sí, pero a la mayoría lo que le interesa es qué servicios va a tener de sanidad, si vamos a salir de la crisis, qué servicios vamos a tener de educación, y no le importa tanto si eso depende del gobierno central, si depende de la Generalitat o depende del ayuntamiento. Entonces, yo creo que es importante, sobre todo para resumir, que empecemos a discutir de cómo crecemos. Hay que discutir también de dónde se recorta, porque yo creo también que para crecer tenemos que seguir recortando, pero a lo mejor tenemos que seguir recortando pues en estructuras administrativas, en estructuras políticas, en duplicidades, y no tanto en esos servicios del estado de bienestar. También estoy de acuerdo con lo que decía la diputada del Partido Socialista, en que hay una tentación de que con la crisis cambiarnos el estado de bienestar que teníamos. Yo siempre digo que seguramente cuando había mucho dinero nos dotamos de un estado de bienestar que ahora no es sostenible y hay que racionalizarlo, pero lo que tampoco podemos hacer es cambiarnos el paradigma del estado de bienestar porque estemos en crisis. O sea,
hay que tomar medidas, hay que hacer sacrificios, pero en todo caso, teniendo en cuenta que esos sacrificios sean temporales, sean hasta que crezcamos, sean durante una época y no que no se nos cambie el estado de bienestar, que es el paradigma de la Europa, ¿no? Y yo creo que en el que hay una mayoría y un consenso que estamos de acuerdo en intentar mantenerlo. Gasta menys, d'acord, però ingressa més també. I per què es deixa d'ingressar més? Perquè s'està beneficiant a les grans fortunes. No. I això... És perquè hi ha menys economia. No és veritat. Les administracions en Espanya, l'administració pública, tiene que hacer sus deberes para tener credibilidad y luego para hacerse a esta nueva situación de tener menos ingresos, porque debido, a ver, en un año en el que vamos a tener un decrecimiento del 2%, o sea, los ingresos por fiscalidad van a caer, ¿eh? Habrá que tomar medidas para sacar de otro sitio y tal, pero vamos a tener un bajón y hay que tener medidas de austeridad. Tú has comentado alguna, yo podría comentar otras. Televisiones públicas, hace falta que mantengamos a nivel de Cataluña y a nivel de España todas las televisiones públicas deficitarias, autonómicas, nacionales, municipales, o si estamos cerrando los hospitales, nos podríamos plantear tema de televisiones públicas subvencionadas o de subvenciones a medios de comunicación. Eso sería una. Otra sería estructuras administrativas. En un estado descentralizado y autonómico como el que nos hemos dotado, ¿podemos revisar o no podemos revisar el papel de las diputaciones provinciales? ¿Son necesarias en un estado autonómico las diputaciones provinciales? En Cataluña, consejos comarcales, ¿son necesarios consejos comarcales o esas funciones se podían redistribuir con la propia Generalitat y haciendo mancomunidades para los servicios que fuera necesario? Yo creo que ahí se puede dar políticas de austeridad que no se están planteando, son de calado porque es una reforma de la administración, pero no se está planteando, y yo creo que ahí deberíamos ir. Yo creo que al final lo que tenemos que hacer es, la administración tiene que ser austera, pero necesita, la sociedad, la economía necesita que sirva también de motor. Entonces yo creo que también otra obligación es transferir gasto de la administración, gasto que va a cosas improductivas, a poder llevarlo a una economía, a la economía productiva, y que la administración deje de ser lastre con ese déficit para que sea motor económico. Yo creo que esa transferencia es importante. Y luego, para finalizar con el tema también del déficit, nada de esto se va a poder hacer con los planteamientos que hay de reducir el déficit en lo que nos hemos comprometido si tenemos una recesión del 2% este año, ya veremos el año que viene. Lo único que se puede hacer es negociar con Europa, ya se está empezando a plantear que este aterrizaje sea más lento. Efectivamente, yo creo que hay que intentar no gastar más de lo que se ingresa, pero el aterrizaje en una situación de crecimiento no se puede hacer tan rápido. ¿Qué pasa? Que para eso, para seguir gastando durante un tiempo más de lo que ingresamos, que eso es lo que significa el aterrizaje lento, necesitas financiar eso. Y España y Cataluña, me temo, que no somos capaces de financiarlo porque la gente no se fía de prestarnos. Eso solo se va a poder hacer, pensamos desde Ciudadanos, a nivel europeo. Tenemos que ir, se ha nombrado antes aquí, a la deuda pública europea, moneda única, deuda pública única, y con eso que esa financiación nos permita ese aterrizaje un poco más ligero. Molt bé, doncs és que ens hem quedat sense temps ja fa una estoneta. Jo...